Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos a un domingo más aquí en St. Paul Lutheran Church Mount Prospect. Estamos muy contentos de que nos acompañe, especialmente a todos los que han venido a la iglesia el día de hoy a las 12 del día. Muchas gracias. Y por supuesto también a los que están desde sus hogares viéndonos a través de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar junto a nosotros hoy. Comenzamos de lleno nuestra primera serie de sermones Enemigos del Corazón. Ya es la segunda semana y hoy día vamos a enfrentar el primer enemigo de nuestro corazón. Pero antes que todo, un par de anuncios. Invite a sus amigos a la iglesia. Comparta el video con sus amigos y familiares. Comparta el mensaje de Dios junto a nosotros. Pronto, el siguiente anuncio, pronto vamos a tener una campaña de vacunación contra la influenza, contra el flu. Muy importante para todos nosotros en estos tiempos. Vamos a dar más informaciones, pero ya las primeras semanas de octubre vamos a comenzar con esta campaña. Así que los invito, sin costo alguno para usted, para que venga aquí y también reciba su vacunación. Y lo más importante, antes de comenzar todo el día de hoy, los invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor, invocando su nombre para que esté junto a nosotros el día de hoy. Donde esté usted, haga la señal de la cruz junto a mí en presencia, en señal de comunión con nuestro Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. La palabra nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y dejamos a Dios como mentiroso. Pero la palabra nos trae la buena noticia de que si llegamos a Dios con un corazón humilde y confesamos nuestros pecados a Dios y a nuestros hermanos, el que es fiel perdona toda iniquidad. Nos hace limpio nuevamente para comenzar a vivir. Los invito el día de hoy a que tomemos un instante de nuestra agitada semana y podamos acercarnos juntos a la cruz y poder confesar nuestros pecados. Únase junto a mí en oración. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de poder recibir tu perdón. Padre, confesamos que sin tu misericordia y sin tu gracia no tenemos poder alguno para enfrentar el pecado. Padre, confesamos que no podemos hacer nada para poder acercarnos a ti. Pero al contrario, queremos expresar nuestra gracia porque tú, a pesar de nuestra condición, nos haces nuevo cada día. Padre, en tu infinita misericordia enviaste a tu Hijo como sacrificio para poder pagar nuestras deudas. Padre, agradecemos tal misericordia y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que nos ayude a caminar en tus caminos. Te damos gracias infinitas y ponemos tu nombre en el lugar que corresponde el día de hoy. En el hermoso nombre de Jesús, recibimos tu perdón. Amén. Hermano, ¿y qué le parece que después de nuestra confesión podamos, llenos de gozo, poder elevar esta alabanza a nuestro Padre? Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor.
mi cabeza puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco hermanos, cada domingo nos reunimos también para poder disfrutar de la bendición de poder tener la palabra de Dios revelada en las Escrituras. La primera escritura del día de hoy es la columna de nuestra serie de sermones, y esa es Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La epístola del día de hoy proviene de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulos 4:25-32. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio del día de hoy es el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31-36. Se dirigió
Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Hermanos, este es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito ahora a que juntos podamos confesar nuestra fe común con la hermosa oración del Credo Apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermanos, luego de esa hermosa respuesta a nuestra fe, los invito a que juntos podamos elevar esta hermosa alabanza a nuestro Padre. Hasta los cielos, oh. Tu lealtad al firmamento y más, tu rectitud es como un alto monte. Y vos a ti levanto en adoración, oh Dios. Encontraré mi fuerza en la sombra de tu ser. Oh,
llega hasta los cielos. Tu lealtad al firmamento y más. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy comenzamos ya de lleno en nuestra serie de sermones Enemigos del Corazón. Y ya la semana pasada estuvimos haciendo una pequeña introducción de qué sería este ciclo. Hablamos de la importancia que es cuidar nuestros corazones, porque como dice el proverbio, la columna de esta serie, Proverbios 4:23, de nuestro corazón mana la vida. Por ello, tenemos que literalmente cuidar nuestro corazón, no solamente físicamente, haciendo ejercicio y comiendo bien, saludable, para evitar que tengamos problemas en nuestra salud, pero tenemos que cuidar nuestro corazón también en las emociones. Porque el corazón, como sabemos todos nosotros, tanto en la historia como en el día de hoy, el corazón se considera el centro de nuestro ser. Desde allí provienen los sentimientos, pero también provienen las reacciones. Y muchas veces las reacciones revelan qué hay en nuestro corazón. Y como cristianos, como seguidores, como discípulos de Jesús, cada vez que declaramos a Jesús como nuestro Salvador, como cristiano, el corazón, nuestro corazón, necesita revelar a Jesús, a Cristo. Pero es difícil. Suena bien. Y es lo que queremos hacer. Queremos que la gente pueda ver a Jesús, a Cristo en nuestras reacciones, conversaciones, interacciones, en lo que hacemos y en lo que no hacemos, en lo que decimos y en lo que no decimos. Pero somos seres humanos y a veces es difícil poder mostrar a Jesús porque somos humanos. Pero Jesús es bueno. Así como perdona nuestros pecados cada vez que llegamos a Él, Él también trabaja en nuestros corazones. De diferentes formas. Y aquellas diferentes formas las ha revelado en su palabra, en las Escrituras. El día de hoy tenemos una escritura bastante interesante que el apóstol Pablo deja a la iglesia de Éfeso, en la cual revela mucho acerca de lo que hoy día hablaremos. Primero, nos libera de algo bastante interesante. Porque quiero partir con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó? ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó? Y yo creo que fácilmente usted va a tener la respuesta. Quizás va a decir, bueno, ayer me enojé cuando el hombre que estaba manejando se me cruzó y casi me pegó en el auto. Y me enojé. Y dije un par de cosas. Usted puede tener la respuesta bastante a flor de piel. Porque la verdad es que nos enojamos mucho, ¿no? Es un sentimiento bastante recurrente. Pero déjeme decirle que es un sentimiento que también puede ser usado por el diablo en nuestra contra. Y en el versículo de hoy, del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, dice así, lo primero que dice, si se enojan, no pequen. Cuando leo esto, me llega una especie de alivio. Porque la verdad es que a través del apóstol Pablo, Dios nos está diciendo que
se van a enojar. El enojo va a estar ahí. El enojo es un sentimiento. De hecho, quiero leer la definición de enojo de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. La RAE dice así acerca de el enojo. El enojo es un cambio o movimiento del ánimo que suscita indignación contra alguien. Entonces, si entendemos el enojo, lo entendemos como un sentimiento de indignación hacia alguien que ha hecho algo contra mí o que ha hecho algo contra el prójimo. Cuando veo algo que pasa en la calle, ¡oh, me da rabia con ese individuo! Me enojo fácilmente. Y obviamente según nuestra personalidad. Podemos ser más lentos o más rápidos para enojarnos. Según nuestra personalidad, podemos explotar más fácil que otra persona que cuando se enoja no explota de la misma manera. Todos somos diferentes creaciones de Dios. Pero lo común es que en algún momento, hermanos, nos vamos a enojar. Usted se va a enojar. Pero lo interesante es que, y siempre me pasa esto a mí, cuando nos enojamos, nos ponemos en una pequeña posición de juez. No sé si le pasa a usted esto. Bueno, nos enojamos porque alguien está haciendo algo que yo considero que no es lo correcto. Nos enojamos cuando vemos aquella injusticia. Y cuando digo injusticia, es una justicia que está bajo mis términos, según lo que yo considero justo. ¿Puede haber algo ahí entre líneas? Cuando nos enojamos es porque consideramos que algo no es justo y nos indigna, pero nosotros somos quienes imparte aquella justicia. Y en las Escrituras nosotros sabemos que solamente Dios es el juez. Es aquello lo que nosotros confesamos como discípulos de Dios. Más aún, como seguidores y discípulos de Cristo. Es Dios quien es el juez de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos enojamos, hay algo en nosotros que se pone en la posición de juez, más arriba de otra persona. Pero aún así, el sentimiento no es peligroso aún. Aún no es un enemigo del corazón. No sé si me explico. Todavía no es el enojo algo que daña nuestro corazón. Todavía el enojo no es algo que nos aparta de Dios. Todavía el enojo per se no pone contento al diablo, porque aún no nos aparta. Y las Escrituras nos dan aún más detalles del por qué. Dice también en Efesios, siguiente frase, en el versículo 26. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Versículo 27 es clave dentro de todo este sermón. Ni den cabida al diablo. Déjeme contarle que el enojo per se, el enojo por sí solo, es un sentimiento. Y todavía no es dañino. Pero el enojo abre la puerta. Cuando Jesús nos dice, a través del apóstol Pablo, cuando Dios entrega, revela esta palabra a través de Pablo, dice, no permitan que el enojo les dure hasta que el sol se ponga, es decir, hasta el próximo día. Y eso es algo bastante sabio, porque si nosotros permitimos que el enojo se plante en nuestro corazón,
cosas terribles pueden pasar y ahí es cuando es nuestro enemigo. Les voy a contar, en Chile pasa una situación muy especial. En las sidewalks, en las veredas o en las aceras de las calles no son muy grandes, son bastante pequeñas las aceras, para una o dos personas. Y obviamente, al igual que acá, están entre la casa y la calle, ¿no? Obvio. Y los españoles, cuando llegaron a Chile y comenzaron a planificar la ciudad, plantaron un árbol que es muy especial, se llama el plátano oriental. No sé por qué se llama plátano, porque no da plátanos, para nada. De hecho, es un árbol que da una especie de coco. Debiera llamarse coco oriental, pero se llama plátano oriental. Y es un árbol que da coquitos, y los coquitos explotan cuando tienen que germinar, y da una semilla, y la semilla es terrible para todas las personas alérgicas. Uf. Pero no solo aquello. Debo decir que el árbol es bonito, es grande y da una linda, hermosa sombra. Parques, los parques de Santiago de Chile tienen este árbol por todos lados y no es un árbol originario de Chile, como les conté, viene desde España. Ha sido introducido al país. Entonces, un detalle importante. El problema es que a pesar de lo bonito que es el árbol tiene una raíz muy destructiva. El árbol es plantado obviamente cerca de la acera para dar sombra y la raíz comienza a crecer, a crecer, a crecer y rompe toda la acera. Todo el sidewalk es destruido por la raíz del plátano oriental. Comienza un poquitito, se comienza a levantar. Usted ve, oh, se está levantando el sidewalk, la vereda, la acera, y ya luego de un tiempo esa acera está destruida, totalmente destruida, por las raíces de este árbol. Algo muy similar sucede con el enojo. Cuando el enojo no se nos pasa al otro día, cuando el enojo lo dejamos que el enojo se quede en nuestros corazones, el enojo simplemente es la raíz para algo que sí es un problema. Y ese es el rencor, el rencor. Como dije anteriormente, cuando nos enojamos, nos ponemos en una situación de juez. Consideramos que aquello no es correcto y por aquella razón nos enojamos. Pero cuando ese enojo queda en nuestro corazón, ya el enojo, esa raíz se vuelve activa y lo que busca es hacer justicia por nuestros propios medios. Y ahí es cuando tenemos el rencor. Ahí es cuando tenemos el enemigo real del corazón, que entró por el enojo y se quedó ahí. Y hace nuestro corazón pesado, pesado. Porque en nuestra mente, en nuestro corazón, necesitamos que esa persona o ese alguien pague por lo que hizo. Muchas veces contra nosotros o muchas veces contra un ser querido. Y déjeme decirle, hermano, que ese rencor simplemente es el más grande, uno de los más grandes enemigos de nuestro corazón. Porque no simplemente expresa y revela a través de los actos lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros buscamos conseguir venganza, nosotros no estamos revelando a Jesús en nuestros corazones. Estamos revelando otros sentimientos. Sentimientos de rencor que generan mayores y peores sentimientos, odio. Y ahí es algo que Dios no tiene y no quiere para para cada uno de nosotros. Hay una parte en las Escrituras que a mí me gusta mucho.
y que siempre saco a colación. Siempre destaco cuando el apóstol Pablo hace un paralelo entre la vida cristiana con una maratón, con una carrera muy larga que comienza y termina luego de horas y horas de correr y correr sin parar. Y cuando él hace el paralelo con la maratón, siempre dice, dejen el lastre. Cuando estén corriendo, dejen el lastre que les impide correr realmente la maratón. El lastre es aquel peso extra que nosotros no necesitamos para correr. En el pasado, imagínense, en el pasado, en los tiempos de las Olimpiadas antiguas, los corredores corrían prácticamente desnudos. Prácticamente desnudos. Sin peso extra que les impida poder llegar a la meta. Hasta el día de hoy, el equipamiento que usan corredores de maratón es muy mínimo para no generar ese peso extra. Hermanos, el rencor que entró a nuestro corazón a través del enojo da un peso bastante grande en su vida, que ni siquiera afecta al otro. ¿Cuántas veces usted ha estado enojado con alguien, tratando de ver cómo vengarse de esa persona, y la persona ni siquiera se entera, el otro ni siquiera se entera de que usted está tan enojado? La ira en nuestro corazón se transforma en amargura, en un sentimiento que no le deja vivir y que no le deja apreciar las bendiciones que Dios tiene para usted en su vida. El hecho de buscar, de pretender la justicia por sus propios medios e incluso que le pase algo a la persona, simplemente hace la amargura más grande en su corazón. Y muchas veces pueden ser cosas terribles. Muchas veces el enojo puede ser justificado. Pero piensa en las consecuencias para su corazón. Es un peso que usted no quiere llevar en su vida. Y es un peso por el cual Jesús precisamente murió en la cruz. Para que usted no sea esclavo de ese sentimiento. Del sentimiento de enojo, de ira, de odio que se guarda en su corazón. Y que lo tiene usted literalmente amarrado, apresado, sin dejarle vivir, sin poder dejarle disfrutar realmente de las bendiciones que Dios tiene para usted. Porque cuando usted piensa que está disfrutando de las bendiciones, pero con un corazón lleno de odio, como la semana anterior estuvimos conversando, usted está simplemente pretendiendo, está siendo un, ¿recuerda la palabra? Hipócrita. Hipócrita. En la escritura de hoy, hermano, en el Evangelio del día de hoy, nos dice Juan, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermano, yo hoy día lo quiero que, y a través de todo este ciclo de sermones, quiero que invitarle a usted a considerar dejar todo ese peso extra que lleva en su corazón a un lado para realmente poder experimentar esta libertad en Cristo, que es una libertad que es, no se puede expresar con palabras, simplemente eliminando aquellos sentimientos que son enemigos de su corazón y que no les deja experimentar el gozo que Dios tiene para usted. En lo práctico, ¿qué hacer? Si se enoja, cuente hasta 10,
Cuenta hasta 10. No explote. Trate de no explotar. Yo sé que es difícil. Cuando los niños se portan mal, yo sé que es difícil no explotar. Tengo un tiempo. Ore. Ore por la... Mire, imagínese. Y es algo que Dios nos manda a hacer. Ore por aquella persona que usted le ha hecho mal. Que le hizo mal a usted. Y no es que esté orando por aquella persona, sino que está usted orando para que Dios le ayude a que el enojo no abra la puerta en su corazón y que el diablo no introduzca ese sentimiento de rencor, amargura, odio, que va a ser un peso en su vida, que va a ser un enemigo de su corazón. Es difícil, lo es. Pero su iglesia está precisamente para acompañarle a usted en este camino, en esta maratón de correr y llegar a la meta que fue conseguida por Jesucristo en la cruz. Lo quiero invitar que la próxima semana continúe junto a nosotros. Vamos a seguir conversando de otros sentimientos que son precisamente enemigos de nuestro corazón y que no nos dejan disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esta semana, diga no a la ira. Diga no al enojo. No deje que el enojo le abra la puerta al diablo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito ahora a que juntos oremos por las oraciones de nuestra iglesia. El día de hoy, hermanos, respondemos, escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, somos tu pueblo, elegido por tu gracia para ser tu posesión. Escucha a tu pueblo que clama a ti en necesidad y acuérdate de nosotros según el favor que nos has mostrado en Jesucristo, nuestro Señor. Padre, haznos conocer tus caminos para que caminemos por el camino de la salvación que se da a conocer en tu palabra. Escucha nuestras quejas y tranquilízalas con tu misericordia y con tu liberación, para que podamos responder con confianza y acción de gracias. Por esto, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, anímanos por tu Santo Espíritu, para que no desmayemos, sino que siendo uno en mente y una sola voluntad, podamos servirte con alegría, haciendo las obras de tu reino y hablando tu palabra de testimonio en todo el mundo. Por esto, oremos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Celestial, ilumínanos con conocimiento y sabiduría, piadosos, y bendice a quienes se dedican a la ciencia para mejorar nuestras vidas y las vidas de los más necesitados. Bendice todas las vocaciones honorables y todo el trabajo honesto. Y lleva a los desempleados a buenos trabajos y trabajos nobles, no solo por sus propios intereses, sino por el bien de todos nosotros. Por esto, oremos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Santo Padre, muéstranos compasión y en tu misericordia concede curación a los enfermos. Consuela a todos los que sufren y trae paz a los que están desconsolados. Líbralos de todas las aflicciones, dolores, tristezas y temores. Padre, el día de hoy oramos por todos nuestros familiares, amigos, que tú sabes que están viviendo situaciones difíciles, y por todas aquellas personas que están delante de ti. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, guíanos para que con todo nuestro corazón, mente, cuerpo y recurso podamos servirte. Da una bendición especial a la Liga Misionera de Mujeres Luteranas y en las muchas formas en que ellas traen las buenas nuevas de tu salvación y las obras de tu amor
en toda nuestra nación y el mundo. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, ayúdanos a recordar a los fieles que te amaron y te sirvieron y que ahora descansan de sus labores. Llévanos con ellos en ese día bendito cuando juntos moraremos en tu presencia. Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Concédenos todas las cosas buenas necesarias para este cuerpo y esta vida. Ayúdanos y recuérdanos de tu salvación y guárdanos de todas las cosas dañinas que sostenías en tiempo de necesidad y guárdalas en tiempo de prosperidad. Podamos preservar hasta el día de la venida de nuestro Señor y ser juzgado digno de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Hermanos, los invito a todos ustedes a que junto ahora podamos orar la oración que nuestro Padre nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Más alto que los montes frente a mí, más fuerte que la muerte y su poder, constante en las pruebas y el dolor, tu amor permanece fiel, tu amor. Permanece fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor. Satisface mi alma y jamás tendré que volver a temer. Tu amor permanece fiel. Tu amor permanece fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, porque sigue y sigue siempre seguirá. Amor llena y satisface mi alma y jamás tendré que volver a temer. Tu amor permanece fiel. Tu amor permanece fiel.
amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, tu amor, tu amor. Hermanos, antes de que vuelvan a sus hogares y antes de que sigan disfrutando de este fin de semana, los invito a que reciban la bendición. Que el Señor los bendiga, que el Señor los mire con agrado, que el Señor los guarde, que el Señor los mire con favor a cada uno de ustedes y durante esta semana les bendiga y les dé paz. En el nombre de Jesús, amén. Vayan en paz y sirvan al Señor. Demos gracias a Dios. Hasta la próxima semana. Nos vemos con un nuevo enemigo del corazón.